Más de un centenar de estudiantes voluntarios de educación primaria y secundaria de Nerva y varios municipios de la Sierra han participado esta mañana junto al delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Antonio Cortés, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, en una plantación de 120 ejemplares de pinos y alcornoques en una de las zonas afectadas por el incendio de la cuenca minera que el pasado agosto calcinó 1.750 hectáreas. ¡Buenos días! Maestros, maestras, profesores, profesoras, alumnos y alumnas del Instituto de Nerva, del Colegio Maestro Roja, de Adersa 1, Bar del Arco, Castaño de Robledo, Fuenterido. Soy José Antonio Cortés, delegado territorial de Medio Ambiente y de Nerva. Es decir, soy hijo de Nerva, nací en Nerva, pero llevo 40 años en Fuenterido. Así que para mí es una satisfacción estar en Nerva, además con las generaciones que van a tener en sus manos el futuro de Nerva, el futuro de esta zona quemada. Y en un acto simbólico de reforestación con pino y encina para, de alguna manera, simbolizar que el monte quemado por la mano del hombre, en un día terrible para Nerva y para toda la cuenca minera, en 1.700 hectáreas se quemaron en este incendio y los trabajos que estáis viendo que se están realizando son trabajos de emergencia que van a continuar y hoy lo que queremos simbolizar es precisamente que los más pequeños, los jóvenes de Nerva y de la Sierra ayudan al inicio de esa reforestación. Así que os lo agradezco, agradezco a los colegios y a los maestros y maestras su implicación, a los agentes de medio ambiente, a Traxa, me acompaña el jefe de servicio de espacios naturales de la delegación territorial y, como no, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala. Así que, de nuevo, gracias y esperamos que esta zona se regenere lo antes posible. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Como ha dicho José Antonio Cortés, mi nombre es José Antonio Ayala, soy el alcalde de Nerva. También soy funcionario de la Consejería de Medio Ambiente. Me tocó vivir de cerca la extinción de este incendio. Y bueno, yo la verdad es que el día de hoy pues es un punto de inflexión porque van a ser las primeras plantas que se vuelven otra vez a plantar, ¿sabes? Para que la vida vuelva a resurgir en esta zona que, como todos habéis comprobado, está prácticamente muerta por el incendio. Todos estos pinos que veis aquí quemados, en una zona que ya estaba, cuando se pusieron, ya estaba muy degradada por las labores mineras, que todo el mundo habréis, o vuestros profesores lo han explicado, que aquí hubo una manera de sacar los metales en el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, que era quemando el mineral, provocando lluvia ácida que hacía que todo el territorio estuviera desertizado. Estos pinos que veis aquí se pusieron posteriormente y tienen aproximadamente 100 años. Imaginaros el porte que tienen y lo que han tardado en conseguirlo y lo pronto que se destruyeron. Con lo cual, lo que tenéis que tener todo en mente es que nunca hagáis fuego en zonas forestales porque pueden ocurrir este tipo de desgracias. Os voy a explicar ahora qué vamos a hacer hoy. Os han dado un papel a cada uno, con un número. No vale cambiarlo porque la intención es, ya que hay, lo digo a la gente de Nerva y sobre todo a los mayores, ya que han venido personas, compañeros, alumnos de la Adersa 1, de la zona de la Sierra, como ha explicado el delegado, la intención es que bueno, que hagáis grupos en los cuales estéis todos entrelazados y podáis compartir el día de hoy con otros alumnos de otras zonas de la provincia. Os vais a unir por grupo. El grupo número uno, ahora cuando empecemos, os vais a dirigir la zona de plantación en la que está balizada con la cinta roja y blanca. Es decir, no os paséis de ahí de la cinta porque ahí no habrá huecos donde poner las plantas. Los empleados de Traxa y los capataces de Traxa van a llevaros la planta. Entonces, a partir
La planta la recogen aquí. O la recogen ellos. O los capataces os van a ir acercando hacia la zona que vais a plantar. El uno empezará en la zona más lejana y así os vendréis hasta, creo que hay 20 grupos, el número 20. Yo antes de empezar os voy a explicar cómo tenéis que plantar, ¿vale? Pues tampoco vale plantar de cualquier manera porque entonces sería tirar la planta. No vale pelearse tampoco, ¿eh? No hacen a la avispa. ¿Vale? La planta, si veis, pues está metida en unas cajas de plástico. Tienen una parte inferior que se llama, que le decimos el otro, cepellón. Son plantas en cepellón con un sustrato que los ha estado alimentando mientras han estado en el vivero, ¿eh? Y ahora, pues, en fin, eso es como cuando estamos nosotros todos en casa, nos ponen el plato por delante y estamos cómodos y sentados en el sofá. No tenemos que hacer esfuerzo. Estos no han tenido que hacer esfuerzo para ponerse así de alto porque han estado bien cuidados. Ahora mismo, cuando lo vayamos a plantar, si lo plantamos de cualquier manera, puede ser que muera porque no están acostumbrados a vivir en el medio. Con lo cual hay que intentar plantarlo, ahora lo explicaré, dejándole las raíces lo más en unión con la tierra que le vamos a aportar, para que no haya hueco, para que las raicillas que la veis por aquí, que están distribuidas por todo el cepellón, sean capaces de empezar a buscar nutrientes fuera del cepellón y lo hagan de manera, pues más o menos, que asegure la permanencia en el medio, que es donde lo vamos a poner ahora. A partir de ahora se van a tener que buscar las habichuelas por ellos mismos, igual que todos los que estaban aquí. Hay una manera también más simple. Estos que están aquí puestos no se pusieron así como vamos a poner nosotros, que ya están crecidos. Se pusieron con semillas, con piñón. También es posible ese tipo de repoblación, pero no nos asegura tanta nacencia como esto, porque estos ya están nacidos, y no nos asegura de que sobre todo los ratoncillos del campo y demás, pues los busquen y se los lleven para comérselos, y pues no tengamos el éxito en la repoblación. Así que yo creo que con estas nociones básicas voy a plantar, vamos el delegado y yo a plantar uno cada uno, y a partir de ahí pues hacemos lo que hemos dicho. Los capataces de traza os van a acercar a los sitios, vais a ir recogiendo una planta por grupo, son 20, yo creo que son 5, con 5 o 6 plantas por grupo, uno por cada uno. Claro, una planta por niño. Una planta por niño, vais bien, ¿vale? ¿Os parece? Pues venga. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el propio delegado territorial de Medio Ambiente han advertido a los escolares de la importancia de su aportación simbólica para tomar conciencia de la gravedad de los incendios forestales. Son las generaciones futuras las que tienen que entender el problema tan gordo que se crea con un incendio forestal en una zona tan querida y tan bonita de Nerva como esta, y ellos tienen ya que empezar a valorar el daño que hacen los pirómanos al medio ambiente, a la economía de un territorio y en definitiva a la naturaleza. Por lo tanto, los colegios de Adersa 1, que son tres municipios, Valdelarco, Castaño de Robledo y Fuente Heridos, y el Instituto de Enseñanza Media de Nerva, se han unido en esta iniciativa y vamos a sembrar pinos, alcornoque y encina de cara a iniciar ya la regeneración del monte quemado. ¿Y cómo van los trabajos que se están realizando? Bueno, pues tenemos cinco cuadrillas de Traxa en este momento trabajando en la zona. Como veis, están hechos ya muchos de los trabajos en el monte público, que concretamente eran aproximadamente 570 hectáreas de las 1.700 que se quemaron, y los trabajos empezaron muy rápidamente, como recordaréis, con una iniciativa del propio Estado, del propio Gobierno de España, de 500.000 euros, que se verá complementada también con una aportación económica de la Junta de Andalucía de 500.000 euros. Por lo tanto, empezamos muy pronto. Empezamos con mucha efectividad a regenerar, a tratar el daño en el monte para que, por ejemplo, las escorrentías no lleguen a Nerva, y eso se está realizando de manera muy conveniente y muy adecuada. Para terminar, y aprovechando que está hoy aquí en Nerva, ¿qué nos puede contar de las dos notas de prensa que han salido por parte de Ecologistas de Nación y de Partido Popular sobre un incendio en el vertedero en las últimas 24-48 horas? Bueno, en estos días de preelectorales, el domingo, como sabéis, los andaluces depositarán su voto libre y secreto en las urnas, no me extraño ya de nada, ¿no? Debo decir que no ha habido ningún incendio en el día 3, ningún incendio en el vertedero de Nerva desde el pasado 29 de octubre, en el que efectivamente hubo un conato de incendio que fue extinguido en 3 horas por los propios medios de la empresa.
que nosotros estamos investigando las causas de ese incendio, que cuando dictaminemos qué causas son, por supuesto, vamos a exigir su corrección, pero que en este momento estamos trabajando en ello sin todavía definir y ni concretar cuál fue la causa de ese incendio. Pero estamos investigándolo, estamos en contacto directo con la empresa, exigiéndole más control, más rigor, y eso se está haciendo diariamente. Por lo tanto, me sorprende esa nota sobre un incendio que no se ha producido y que pueden corroborar los informes oficiales que existen al efecto. Vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a mostrarle pues los efectos del incendio, y vamos a explicarle cómo se lleva a cabo una reforestación, y ellos mismos van a participar en esa reforestación, pues plantando aproximadamente entre pinos, encinas y alcornoques unos 160 ejemplares. Con lo cual, pues bueno, como ha dicho el delegado de Medio Ambiente, lo que queremos es concienciar, evidentemente, y que vean también cuál es el trabajo después que hay que hacer para amortiguar los efectos de este desastre. Ha comentado el delegado que fue iniciativa de aquella reunión ciudadana que hicieron ustedes pues hace escasamente meses, ¿no? Bueno, pues así es, ¿no? Aparte de aquella, bueno, a raíz de esa reunión, pues se han tenido varios contactos con los centros escolares. El delegado, por su lado, sabemos todos que ha sido alcalde mucho tiempo de Fuenteridos y tiene evidentemente contacto con los colegios aquellos, y por mi parte, junto con la concejala de educación, lo hemos mantenido aquí, y no solamente está hoy el instituto, sino que está también el colegio Maestro Rojas, y bueno, incluso ya pues hace poco mantuve yo una charla en el instituto explicándole, bueno, cuáles son los procedimientos, cuáles son los métodos y qué es lo que se hace después de un incendio a la hora de intentar recuperarlo forestalmente. ¿Usted está satisfecho de cómo van los trabajos de reforestación? ¿Va todo en curso, como se había previsto? Sí, vamos, una de las cosas que yo le dije en la charla a los críos es que cuando se habla de restauraciones forestales no es una cosa que sea inmediata. Es decir, una de las cosas que hay que entender en la regeneración forestal es que hay que tener la paciencia suficiente como para hacer las cosas, es decir, como para ver las cosas haciéndolas paso a paso y que se vayan haciendo bien. Se está haciendo tal como se enmarcan los expertos de que hay que hacerlo. Primero, como dijimos, es la restauración hidrológica forestal. Vosotros hoy tendréis la oportunidad de grabar. Como veréis, ya hay hecho en casi todos los arroyos las albarradas y las fajinas suficientes como para evitar que se siga perdiendo el suelo. Hoy vamos a reforestar, aunque no es el paso ahora que hay que seguir, pero bueno, para ir haciéndolo con los colegios, porque además es la época buena de plantación, no sería lógico hacerlo en primavera o en verano, porque peligraría el arraigo de la planta. Hay que esperar a que este año pase, que terminen los trabajos de restauración hidrológica forestal, y posteriormente pues diseñar cómo lo vamos a reforestar. Pues esto es una zona magnífica, por ejemplo, para montar desde un mirador o montar un área aquí de uso público, por ejemplo, el monte, que es una de las cosas que dijimos cuando vino la jefa de servicio que íbamos a hacer. Es decir, vamos a intentar participar en el diseño del monte, no solamente vamos a poner pino, vamos a poner encinas de manera aleatoria, sino que bueno, vamos a intentar hacer un diseño de un monte que esté mucho más cercano a la población y que la población lo perciba mucho más suyo de lo que hacía hasta ahora, a la hora de que, bueno, cuando algo tiene un uso normalmente se cuida, cuando no lo tiene normalmente se descuida. Entonces es la intención por parte del mía como alcalde, como funcionario de la consejería que soy también, y bueno, en eso estamos trabajando codo a codo con la delegación y con el delegado que está por supuesto por la labor. Una última cuestión, al hilo de lo que le hemos preguntado al delegado también. ¿Incendio sí, no, en las últimas 24 horas en el vertedero? ¿Usted nos puede aclarar algo más? Nosotros no tenemos constancia absolutamente de que se haya ocurrido ningún tipo de incidente. Cuando los ha habido, nos hemos enterado todos, es decir, eso la empresa está obligada a comunicarlo, lo hace siempre, los medios de emergencia salen porque el protocolo así lo marca, que en despacho automático tienen que salir, aunque no intervengan como en el último incendio, que no tuvieron por qué intervenir, sino con los medios propios de la empresa lo hicieron. Bueno, pues yo lo enmarco en intentar hacer ruido. Ya conocemos
al portavoz del PP en Nerva, alguien que bueno, que tan solamente tiene un objetivo, ¿sabes? Que es intentar para mí sacar dos votos más que el que lo precedió. Él, que siempre ha dicho que Nerva es su máxima preocupación. Nos hemos sorprendido todos en Nerva viéndolo en las listas al Parlamento, no sé si es que se querrá ir de Nerva o no. Y bueno, entiendo que es bueno, una de sus pinceladas más en ese cuadro que no termina de pintar porque no es capaz. En concreto, en la plantación han participado alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva y Elías Vázquez Díaz, también de Nerva, además del CPR Adersa I de Fuenteridos, Val del Arco y Castaño del Robledo. Han desarrollado la actividad en el monte público de la Junta de Andalucía, la Chaparrita y otras, donde la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ejecuta una obra para reforestar 505,88 hectáreas afectadas por el siniestro. Bueno, pues con Miguel Moya, de Elías Vázquez Díaz de Nerva, que ha venido a colaborar en la plantación de esta jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha dado la experiencia? Pues muy bien, hemos llegado hace poco y ya hemos plantado los primeros pinos. Y una encina también estábamos plantando ahora. Estás aquí con tus colegas, ahí a pleno rendimiento. Primera vez tenéis que hacer el agujero. Cuéntame cómo ha sido, venga. El trabajo ha sido sencillo porque los agujeros no los tenían medio preparados. Pero bien, bastante bien. También hemos tenido dificultades para poner pino, ¿eh? Bueno, pero ha quedado muy bien, ¿no? Sí, sí. Esperemos que crezca y salga un pino, un buen pino. ¿Qué te parece las jornadas estas de concienciaros vosotros, a los más jóvenes que sois el futuro, de tener que cuidar de nuestro entorno porque es lo que tenemos? Pues me parece muy bien, la verdad, una jornada de concienciación más que nada, porque tampoco creo que vaya a servir de mucho, pero bueno, más que nada eso, concienciarnos y estar más, como sabéis, más sobre el incendio de Nerva, y también nos dio una charla el alcalde en el instituto y demás, y la verdad es que me ha gustado. A ver si aprendremos entre todos, ¿no? Sí. Bueno, pues hablamos con Nacho Suárez del Colegio de Fuenteridos también. Me tiene el proyecto de Coscuela, me comentaba uno de tus compañeros. Nacho, ¿qué es lo que vais a hacer hoy por aquí? Bueno, hoy vamos con los niños a colaborar en la plantación, una plantación simbólica de especie autóctona aquí en Nerva, para intentar ayudar en la mejora del monte que hemos durante el verano pasado aquí en la localidad de Nerva. Bueno, qué importante concienciar a los pequeños desde estas edades de lo importante que es cuidar del entorno, ¿verdad? Efectivamente, desde que soy coordinador de la ecoescuela, incluso el compañero que antes lo era también, intentamos todos los años hacer siembra colectiva por toda lo que es la comarca de la sierra, y en este caso pues la comarca aquí a la que pertenece Nerva. Esto me imagino que lo presentáis o lo trabajáis antes en clase, ¿no? Antes de venir aquí a pie de tabla, ¿no? Sí, pues empezamos, todos los años empezamos en esta época a recoger lo que son semillas del campo, las sembramos en clase en Tetrabrí, entonces ya también hacemos una especie de reutilización de envase. Durante el año van creciendo y después a lo largo del siguiente año vamos sembrando. Este año pues nos pidieron colaboración para venir aquí a Nerva, lo hemos tratado con los niños, hemos visto imágenes del incendio, hemos intentado concienciarlos del que es súper importante la conservación del medio ambiente, y nadie, ahora ya lo más importante, el día principal, que es el de la siembra, para que todo el trabajo que se ha realizado con anterioridad pues se lleve a cabo con efectividad y con éxito. Pues hoy a disfrutarlo. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Tani. ¿Y de dónde vienes? Y vivo aquí en Nerva, en Huerva, Nerva. Y no sé quién fue, pero han quemado el medio de el campo, y ahora lo tenemos que sembrar nosotros, porque esto no da aire, podemos respirar más, porque ahora si está todo quemado no podemos respirar mucho. Y antes, cuando veníamos por ahí, una chiquilla que venía conmigo dice: esto ahora lo vamos a sembrar porque esto parece una pena, y mira cómo está todo, está muy feo, y lo vamos a sembrar y que quede más bonito. Muchísimo. ¿Y este es el que has plantado tú? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? A ver, cuéntame, ¿qué has tenido que hacer? Pues primero te han dado el arbolito, ¿no? Eso es lo primero. El agujero. Sí. Y lo he metido y lo he enterrado, y ahora le he puesto ahí piedra rodeada. ¿Y tú solo has hecho el agujero ese? Sí, con mi amigo. ¿O te ha ayudado alguien? Mi amigo. Ah, ¿te han ayudado, no? Sí. Muy bien, estupendamente. Ha quedado muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver si cuando seas grande vuelves y está ya crecido igual que tú, ¿no? Sí, sí. Estupendo. Muchas gracias. Venga, de nada. Pues Fernando, que te he visto ahí a piñón fijo, vamos. ¿Te has tomado esto en serio? Esto hay que replantarlo entero. Ha sido un daño terrible y
hay que solucionar esto lo antes que se pueda. Y concienciarnos todo, ¿verdad?, de la importancia que tiene nuestro entorno y de cuidarlo, ¿verdad? Hombre, esto es por lo que nos caracterizamos nosotros, por nuestra tierra, por la peña, y esto hay que ponerle solución lo antes que se pueda. ¿Cómo viviste tú aquella jornada? ¿Lo recuerdas? Sí, pues yo fui al creo que fui el primero en avisar a los bomberos. Iba saliendo de mi casa y empecé a ver fuego. Y avisé de que había que salido ardiendo una zona y que estaba cada vez ardiendo más, echando humo más negro. Entonces, pues llamé y nada más que se enteraron, pues vine al fuego a ver cómo iba y ya había empezado a arder, cada vez iba más y no había manera de pararlo. No podíamos imaginar que fuera tan grave, ¿verdad? 1.700 hectáreas. Claro, porque fue un fuego de prácticamente un día y medio, dos días. Arrasó prácticamente el Cerro San Cristóbal entero. Y bueno, y nada, y esto no. Esto que ha pasado no. No es una cosa que a nosotros nos caracteriza, porque nosotros siempre hemos sido un pueblo que ha colaborado en estas cosas y esto, y no, esto no vale. Vamos a tardar tiempo en ver esto como estaba. Hombre, esto es una cosa que se destruye pronto, pero se tarda bastante tiempo en volver a ver cómo era, y es un gran daño. Bueno, cuando pasen los años podrás decir a tus hijos que algunos de estos árboles los plantaste tú. Sí, bueno, ya cuando ya seamos más grandes podremos decir que esto ha sido de la mano nuestra y nada. Muy bien, venga, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues con la concejala de Educación, que además es profesora del IES Vázquez Díaz de Nerva. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes hoy aquí? ¿Qué tienen esto revolucionado? Hola, buenas. Pues mira, la jornada de hoy es una propuesta desde la Delegación de Medio Ambiente en colaboración con el Colegio de Fuente Herido, el Colegio de Nerva y el Instituto de Nerva. Y la actividad consiste en hacer una reforestación. Evidente que no puede ser de todo, desgraciadamente, de lo que aquel día perdimos, pero sí es una actividad de sensibilización, de conocer lo que hemos perdido y de poner una semilla de esperanza para que ellos vean que su colaboración y trabajo, pues dentro de años va a dar fruto, y ellos vean el trabajo que cuesta levantar aquello que hemos perdido, porque aquí hay una gran inversión por parte de la Junta de Andalucía, un gran compromiso por parte de los políticos, y no puede ser menos la colaboración de la ciudadanía, y más los jóvenes, que van a ser el futuro de lo que hoy pues van a plantar para ver los frutos en años, ¿no? Porque no va a ser ni un mes ni dos, van a ser años. Y creo que es una actividad que deberían de hacer todos los colegios de la comarca, porque aunque se perdió en Nerva, el oxígeno lo respiramos todos los que nos rodea. La ecología es de todo el mundo y el cuidarla debe de ser de todos y todas, y de aquel que venga a verlo, por supuesto. Y esa es la actividad que vamos a hacer hoy. Oiga, y esto me imagino que lo trabajarán previamente en clase también, ¿no? Claro, el colegio antes pertenecía a Ecoescuela y el instituto también, entonces eran proyectos vinculados a toda esta temática. Pero ya no pertenecemos a esos proyectos, pero el compromiso por ambos institutos, el colegio, el instituto y Fuente Herido también, pues sigue existiendo. Entonces se siguen haciendo actividades de ecoescuela y esto es una de ellas, exacto. Bueno, porque todo vaya muy bien. Pues muchas gracias, esperamos. Esta actuación, que se encuentra en su fase final, forma parte del proyecto redactado por técnicos de la Junta para una intervención hidrológico-forestal de emergencia por 500.000 euros aportados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio trabaja para elevar la inversión total hasta el 1.000.000 euros para otras medidas de urgencia en el monte público que calcinó el fuego el pasado verano. Los trabajos de esta primera fase consisten básicamente en tratamientos selvícolas en la masa de pinar, orientados a prevenir la proliferación de plagas en las masas forestales no afectadas por el incendio, y en actuaciones para la protección contra la erosión hídrica, con la creación de albarradas y fajinas fundamentalmente. El objetivo final es recuperar los rasgos más relevantes del ecosistema que se han perdido y promover la regeneración natural. La actuación también está orientada a limitar la escorrentía, controlar la erosión y reducir el riesgo de avenidas e inundaciones.